Buenas tardes, eh, gracias a todas por venir, tanto a la gente que, que ha venido hoy aquí al museo como a los que nos están siguiendo a través de la emisión en directo por internet o eh, luego en diferido. Eh, muchas gracias. Eh, disculpen que hoy nos hemos retrasado unos minutos en la conexión, eh, pero bueno, no pasa nada, ya estamos aquí y vamos a empezar con la sexta entrega de este ciclo de conferencias de Cosmos y el legado de Carl Sagan, en el que hoy pues vamos a tener, eh, como digo, la sexta entrega historias de viajeros por la doctora Julia de León. Que, hola Julia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, Julia es doctora en ciencias físicas, es eh, astrofísica, investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y eh, bueno, es experta en el sistema solar. Eh, lo cual nos viene muy bien porque muchas de las cosas de, de los viajeros, de lo que se habla en este, en este episodio, son viajeros por el sistema solar, como las ondas Voyager. Eh, y creo que de la mano de Julia vamos a a revivir esa, esa fase de la exploración espacial y, y hablar un poco de qué es lo que hay de nuevo entonces. ¿no? Eh, bueno, sin más, pues les recuerdo que, por favor, tenemos que ser estrictos. Para los que están aquí en, en el museo, tenemos que ser estrictos con los asientos que ocupamos, eh, permanecer en ellos y que sea el asiento asignado que tienen en su entrada, eh, mantener las mascarillas durante toda la duración del evento. A los que están siguiéndonos en casa, pues, pues no, se pueden sentar donde quieran y, y no hace falta que tengan mascarilla. Eh, si les pedimos que pongan el vídeo en calidad de 1080p, que es donde mejor podrán ver toda la, eh, la presentación. Y si les recuerdo, si nos están viendo en directo, pueden interactuar con nosotros y dejar preguntas en el chat. Eh, yo está, intentaré estar atento al chat y, y con esas preguntas para seleccionar algunas que luego intentaremos trasladarle a Julia al final para combinar preguntas tanto aquí en la sala como de la gente que nos está viendo. Si no están viendo en directo, pues no se molesten en dejar preguntas porque no nos vamos a enterar. Es lo que tiene la causalidad. Eh, nada, yo sin más les dejo. Julia, cuando quieras, muchas gracias. Eh Muy bien, pues muchas gracias, Héctor. Eh, la verdad es que cuando me, me contactó Héctor para, para dar esta charla, no dejé que terminara la frase, le dije, sí, 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 sí. Sigan, sí. Seigan, sí. Y, y cuando empecé a preparar la charla, dije... <laughs> Me he metido en un pequeño jardín, creo, eh, porque realmente es un episodio, es muy bonito y además es eh, un poco la perspectiva de todo lo que se ha hecho desde entonces, que es muchísimo a nivel de exploración espacial. Entonces yo he hecho un esfuerzo titánico por intentar meterlo todo en una hora. Eh, pero incluso metiendo el resumen me pasaba de cosas así que he ido seleccionando y advierto que hay un sesgo hacia lo que son eh, las lunas de los grandes planetas porque bueno yo trabajo con asteroides eh, y todo lo que son superficies planetarias me interesa muchísimo así que sin querer me he ido <laughs> enfocando en eso y quizás un, pasaré un poco más por encima de lo que son las atmósferas de los pues de Júpiter no de Saturno ya dicho esto pues voy a voy a empezar y bueno, eh, la idea se trataba un poco de revisitar el, el, uno de los episodios de la serie Cosmos, eh, que se llama en concreto Historias de Viajeros. ¿no? Eh, también empecé directamente a contar eh, lo que había pasado después de la serie y pensé, bueno, muchísima gente de la que va a venir o de la que nos está viendo en casa ni siquiera sabrá que es Cosmos, ¿no? o no habrá, visto los, eh, no habrá visto la serie, o eh, peor todavía habrá visto la serie nueva. Eh, que, bueno, a mí personalmente me parece que ha, que ha perdido mucho, aunque ha ganado en, en simulaciones y en espectacularidad de imágenes, pierde un poco el contenido científico, a lo mejor, que tenía el original, ¿no? Esto es una opinión personal. Bueno, eh, Cosmos es una, es una serie, está, también es un libro de Carl Sagan, y, en donde él hace una especie de viaje personal por todo lo que es el universo y todo lo que se conoce en ese momento en, a nivel de, pues, de astrofísica, ¿no? Eh, origen del universo formación de las estrellas las galaxias etcétera ¿no? y también hace un pequeño viaje por el sistema solar y, y bueno en este en concreto pues él en su nave interplanetaria por la que viaja ¿no? aquí lo vemos en la nave no se ve muy bien porque la serie es de 1980 entonces la calidad de las imágenes eh, pues no es la ideal pero bueno he hecho algunas capturas y, y bueno aquí está en su nave ¿no? y va como entrando al sistema solar eh, desde los planetas más exteriores y aterriza en, en la tierra ¿no? Aterriza en la Tierra y aterriza en el JPL, ¿no? en el Jet Propulsion Laboratory, que es un poco el, el centro desde el que se, se controlan y se manejan todas estas eh, misiones que, que lanzamos a, a, a visitar pues, planetas y, y asteroides. ¿no? Y digo lanzamos porque yo participo activamente en muchas de estas misiones, entonces pues, me voy a incluir, que siempre da mucho caché esto de hablar eh, como si uno trabajara para NASA, aunque no es verdad. Eh, bueno, él aterriza, direct, digo, en el JPL el, justo el domingo 8 de julio de 1979, que es cuando la nave Voyager 2, la segunda eh, nave, pues ha comenzado el acercamiento a, a Júpiter y, y sus lunas. ¿no? Y, y durante el episodio, pues él va mostrando las imágenes fantásticas que van llegando, y de hecho son espectaculares teniendo en cuenta que es tecnología de los años 70. ¿no? Eh, va mostrando pues esas imágenes de Júpiter y las cuatro lunas principales de Júpiter y yo, Europa, Ganímedes y, y Calisto, Y, y bueno, el, el episodio se centra principalmente en, en, en esta primera nave porque la Voyager 1 eh, llega a Saturno pues, en noviembre de 1980 y en realidad la serie se emite eh, en septiembre de ese mismo año, con lo cual solo hay pues, unas, pocas, unas pocas imágenes eh, eh, durante, la, durante la emisión ¿no? de, de, de lo que es la serie del episodio. En este episodio, y se llama Historias de Viajeros, y es interesante porque Sagan hace una comparativa, una analogía muy curiosa entre lo que es la, nuestro afán por explorar, ¿no? el ser humano, el sistema solar, el plan, nuevos mundos, y lo compara con, con ese afán exploratorio que, que vivió la humanidad entre los siglos, pues entre el 15 y 18 más o menos. Eh, y todos estos navegantes, ¿no? pues, Cristóbal Colón, Descubrimientos de América, ¿no? que se lanzaban con esas naves eh, de vela a descubrir nuevos mundos. ¿no? Es un poco intrínseco a, al ser humano este afán por, por explorar y por, por aprender. Y se centra particularmente en el episodio en, en la sociedad de, pues, de Holanda, ¿no? la sociedad holandesa del siglo XVII, que por diferentes cuestiones políticas y etcétera, eh, de ese momento pues es, un, es una sociedad muy abierta, muy, eh, eh, muy tolerante ¿no? y, y con nuevos pensamientos, eh, sin quizás tantas restricciones que imponían, eh, se imponían en otros países, sobre todo por parte de, de lo que es la religión. ¿no? Entonces los eh, florecen científicos, matemáticos, filósofos eh, y, y artistas, ¿no? incluso acogen eh, artistas de eh, perdón, filósofos y, y bueno, pensadores digamos así en general pues de, de otros países no como pues como puede hacer como, como pudo hacer Estados Unidos por ejemplo con todos los científicos que vinieron de, de Europa pues, después de la, de la Segunda Guerra Mundial por ejemplo no es una buena analogía él va haciendo comparaciones y, y bueno, se centra también en, en Christian y en Constantin Huygens, que eran eh, padre e hijo respectivamente, y eh, eran unos grandes eh, científicos, pero también eran músicos, filósofos, matemáticos, etcétera. Hombres muy ilustrados y que hacen pues, una, una contribución interesante, sobre todo con el tema del de, pues, estudio de la luz y, y de los telescopios. ¿no? Él menciona también a, a Leuvenhock, que es el, que, bueno, el primero que. Eh, crean esas pequeñas maquinitas que son los, mm, los antecedentes, ¿no? los, sientan las bases de lo que son los microscopios eh, y descubren por primera vez todo el mundo de, de los microbios ¿no? en una pequeña gota de, de agua. Eh, el, el, como decía, el, el episodio 6 se centra en las Voyager, pero para ser justos, las Voyager no son las primeras ondas que, que llegan a los planetas exteriores, a Júpiter y, y a Saturno. Eh, tienen una precedente que son las la, la Pioneer. ¿no? Pioneer significa pionero. Y de hecho ese es el, el, el objetivo de estas misiones. ¿no? Un poco antes de que se lancen las Voyager, eh, vamos a lanzar dos misiones de, como de test, de prueba. Eh, que van a, re, van, a, van a hacer un poco el mismo recorrido que las Voyager y vamos a ver cómo está todo ese entorno, eh, entorno eh, pues, Júpiter, que hay un gran eh, cinturón de radiación, como ocurre con la Tierra, ¿no? etcétera, etcétera. ¿no? Hay que atravesar el cinturón de asteroides, etcétera, para llegar. Entonces, la Pioneer 10, eh, bueno, estas, estas naves se lanzan en 1972 eh, y es la Pioneer 10 la primera que se lanza, es la primera en cruzar el cinturón de asteroides, como digo, es una pionera, no va abriendo camino. Y, y también la primera en, en llegar a Júpiter y hacer un acercamiento, ¿no? Esto ocurre en 1974 a unos 200.000 kilómetros de distancia, ¿no? Esta es una imagen que tomó la Pioneer 10 y aquí tenemos un esquema bastante ilustrativo de lo que es la trayectoria de la Pioneer, ¿no? Eh, llega a Júpiter y luego eh, después de esta visita sigue una trayectoria que eh, hace que se vaya fuera del Sistema Solar, ¿no? Esta es, digamos, la primera nave, la primera misión eh, interplanetaria, ¿no? La, la siguió la la, Voyager, perdón, la Pioneer 11, perdón, eh, que, bueno, que fue lanzada un poco después, y, y también hace un acercamiento un poco unos meses más tarde a Júpiter, esta vez más cerca, a unos 42.000 kilómetros. Eh, y al contrario que la Pioneer 10, la Pioneer 11 sí que pasa por Júpiter y de ahí eh, se va hacia Saturno. ¿no? Entonces la primera en llegar a Saturno es, es la Pioneer 11 y llegan en septiembre de 1979. Eh, y de hecho llega casi casi a la par que la Voyager, a Saturno, y, y los responsables de NASA se ven en la tacitura de, de dónde poner el foco. no Es decir, eh, hacemos que la Pioneer atraviese los anillos de Saturno, que es científicamente muchísimo más interesante, pero es muy arriesgado. Eh, o somos más conservadores y le hacemos seguir una trayectoria que es la que seguirá en la Voyager 2, ¿no? por fuera de los, de, los, de los anillos, menos arriesgada y entonces optan por esta segunda opción y la Pioneer 11 pues tampoco sacrificada en beneficio de, de Voyager 2 no eh, como digo después de visitar Saturno aquí se puede ver la trayectoria de la nave que está aquí en rosa pues ya sí que se escapa de, del sistema solar y además lo hace en dirección opuesta a la que se escapó la, la Pioneer 10 más adelante veremos dónde están estas naves hoy en día ¿vale? Como digo, las Wyers se planificaron eh, para aprovechar pues, un, un alineamiento planetario que ocurre pues, una vez cada 176, 175 eh, años. ¿no? Es mm, eh, un, una configuración de los planetas exteriores, los planetas gigantes, que hace que eh, a nivel de. Eh, para llegar a los planetas es mucho más sencillo y las naves se pueden impulsar a aprovechar las asistencias gravitacionales. ¿no? Cuando hacemos un pasaje por, una, por un planeta, eh, la gravedad de, de ese planeta impulsa la nave y hace que sea más sencillo llegar al siguiente planeta. ¿no? Por eso se planificaron y se, se lanzaron en esta, en esta época, en, los, en el 70, igual que las Pioneer. Eh, bueno, se lanzaron ambas. Eh, la primera se lanzó, la Voyager 2, se lanzó primero en 20 de agosto de 1977, eh, bueno, pues un mes después de que yo naciera, con lo cual yo esto no lo viví, no soy tan mayor. Y, y bueno, y la, la siguiente, pues bueno, un, un mes más tarde. ¿no? Las dos Voyager, las dos naves visitarían tanto Júpiter como Saturno, no es como la Pioneer, sino las dos visitarían, pero solo la Voyager 2 seguiría después de Saturno y visitaría Urano y Neptuno, ¿vale? Esto son, esto es, un, un, esto es una hazaña de la humanidad. O sea, es increíble que con tecnología de los años 70 se diseñaran para durar cinco años y están todavía activas las dos. Nos mandan datos y recibimos todavía información, pues no lo sé, cuarenta y pico años después. O sea, esto es una, es una, a mí me alucina, ¿no? Eh, y bueno, pues, además llevaban a bordo, pues. Más de una decena de instrumentos científicos se pensaron muy bien y quizás por eso pues, bueno, son, se pensaron para, para ser muy robustas y han durado tanto. ¿no? Bueno, voy a hacer esto a ver si funciona. ¿Lo ven, no? Vale, perfecto. Esto no sé si lo estarán viendo en YouTube, no tengo ni idea, pero bueno, esto es un poco para que vean la. Esta es la nave, la Voyager, ¿sí? Y, y aquí pueden, si se ponen encima, les dicen que es cada instrumento, esta es la antena para transmitir los datos. Eh, bueno pues el protector térmico el magnetómetro etcétera o lo pueden hacer al revés y se van aquí les dice dónde está cada cosa y si pinchan pues pueden tener más información ¿no? te confirmo que sí se está viendo Julia sí gracias tenía dudas bueno por si tienen curiosidad y les apetece no vale perfecto ha salido bien el invento bueno, la, las Guayas son famosas también y seguro que muchos lo saben ya, ¿no? Llevan eh, a bordo unos discos de oro donde, eh, bueno, tras reunirse un comité de científicos internacionales, esto fue un poco dirigido y coordinado por Carl Sagan, eh, se grabaron um, eh, más de 115 imágenes. Aquí he puesto unas cuantas de las que hay, ¿no? Pues la Tierra. Eh, matemáticas, ¿no? el sistema binario en eh, una partitura, el cuerpo humano, una madre amamantando a un niño. Hay muchísimas imágenes, ¿no? niños corriendo, eh, un poco de, dando una especie de mensaje de que bueno, si en algún momento estas naves van a estar ahí viajando por el espacio y, y dentro de miles de años eh, llegan a, a algún sitio que haya alguna visibilización inteligente y las pueda recuperar y, y sepa quién ha sido quien ha mandado. ¿no? Cuenta un poco nuestra historia. Y, y bueno pues en una de las caras hay grabado un, un audio con sonidos de la tierra con música de todo tipo de música clásica música mexicana hay, hay de todo no y, y saludos saludos de bienvenida de hola de bienvenido somos la humanidad en, en son de paz no porque bueno no pasa nada no pero y, y bueno pues he puesto aquí un, un pequeño audio a ver si se puede oír bien la primer mensaje es un hola en sumerio

Hello from the children of planet Earth. Este es el último mensaje, Hello from the Children of Planet Earth. Y lo grabó el hijo de Carl Sagan, Nick, que tenía entonces seis añitos. ¿no? Es curioso, esa <laughs> ese muchacho ahora debe estar pensando que su voz está en ¿no? toda la gente que lo ha grabado, viajando a no sé cuántas unidades astronómicas de, del Sol. Qué honor. Sí, mar, hey vale en la parte en la cara, digamos, del disco, eh, en la cubierta, eh, pues hay una serie de, de mensajes que es un poco instrucciones. Contiene varias cosas. Contiene instrucciones de cómo eh, hacer sonar el disco, por ejemplo, no. Lo tenemos aquí. De hecho, contiene también el, lleva una pequeña un cartuchito con un carrete con una agujita para colocarlo y que eso gire, ¿no? Un disco de Aquí hay mucha gente joven, <laughs> no sé si saben ni siquiera lo que es <laughs> un disco de vinilo. Antes oíamos música con discos de vinilo. Y hay que hacerlo girar, chicos, ¿eh? <laughs> para que suene físicamente. Eh, y bueno, también, pues, dónde está nuestra posición en, en el universo con respecto a los púlsares más cercanos o incluso la medida de la unidad de tiempo que vamos a utilizar, que sería, pues, aquí está esquematizada, no voy a entrar en detalles, pero es un. básicamente tiene que ver con el átomo de hidrógeno, que es. Es el elemento universal que hay ¿no? en, por todas partes, el universo está lleno de hidrógeno y, y bueno es un estado básico del átomo de hidrógeno que es un protón y un electrón y que bueno pues eh, el, un estado de decaimiento de, de energía que produce un fotón y es bueno eso es como un súper universal y es lo que se usa como unidad de, de medida en, en el disco, no está, está muy interesante esto, no voy a entrar en más detalles de nuevo las Pioneer fueron eh, pioneras de ahí su nombre, y eh, también llevaban una placa, no tan elaborada, simplemente esta, pues esta es Carl Sagan, ¿no? Aquí portándola. Tiene el simbolito este también de lo del hidrógeno, nuestra posición con respecto a los pulsares cercanos, la, el tamaño de la sonda que está aquí, y un cuerpo de un hombre y una mujer en comparación, ¿no? Estos pues, son los humanos, y aquí un poco el, pues, el sol, los planetas y, y la trayectoria de la nave, que esto es muy divertido, este esquemita aquí, en plan: la lanzamos por aquí y se fue. Está muy chulo esto. Luego se mejoró, ¿no? Esta es la versión de, de las Voyager, está más currada. Pero, pero bueno, ya, ya, ya cuentan con, porque además las Pioneer están por ahí también volando. O sea, que una de las dos va a llegar o lo que llegue, pues, que, te, que tenga las dos, que tengan mensajes, perdón. Que me lío. Bueno, en marzo del 79, la Voyager 1 eh, hace un máximo acercamiento a Júpiter. Estos son imágenes reales de, que se han puesto en secuencia para, para ver una pequeña animación, ¿no? Eh, bueno, pues hay muchísimos hitos y muchísimos descubrimientos científicos, es prácticamente imposible meterlos todos en una charla eh, y bueno, he seleccionado algunos, eh, pues por ejemplo, eh, se descubren los primeros volcanes activos en, en una de las lunas, ¿no? en la que está más próxima a Júpiter. En IO, que tiene unas imágenes espectaculares, no solo de volcanes y algunos cráteres. sino que también se observan incluso penachos de, de material saliendo por esos cráteres, ¿no? por esos volcanes. Esto es un zoom de uno de esos cráteres, de los muchos cráteres que hay, de material saliendo, ¿no? eso se llama. Eh, criovulcanismo. Es la primera evidencia de criovulcanismo. Los que hayan venido a otras charlas eh, eh, pues me habrán oído hablar de, de eso, ¿no? que es una especie de lo mismo que los volcanes en la Tierra, pero en vez de magma, pues con hielo ¿no? y, y, y agua, ¿no? líquido, agua en, 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 en estado líquido y, y una corteza de hielo que se, se fragmenta y por ahí sale, sale el agua líquida de debajo. ¿no? Esto es súper interesante. Descubren por primera vez que Júpiter tiene anillos, el sistema de anillos de Júpiter, lo observan con detalle eh, aquí se pueden ver, ¿no? Los, estos son, eh, bueno, estos son en realidad estrellas en el campo que tienen esta forma porque es una suma de una secuencia de imágenes, no entro en detalle, dos lunas nuevas, la gran mancha roja de Júpiter que en realidad es una enorme tormenta de tipo, tipo ciclón, una de las lunas, Ganímedes, pues tiene un terreno lleno de grietas y esto sugiere también una... Especie, podría haber tenido una actividad tectónica en el pasado similar a la que se observa en, en la Tierra, etcétera, etcétera. En julio del 79 llega la Voyager 2 a Júpiter y entre las dos misiones están casi seis meses y tienen más de 30.000 imágenes de Júpiter ¿no? y sus cinco lunas principales. Muchísimos datos. Eh, la Voyager 2 pues, detecta una tercera luna nueva que no se conocía y bueno, pues, más imágenes de los anillos de Júpiter, los podemos ver aquí. Voy a ir un poco rapidito porque si no, no lo meto todo en una hora. Eh, hace un acercamiento a, a Europa, que es una luna súper interesante. Eh, tiene una superficie llena de como de. no sé si llamarlo canales, grietas, fracturas. Es, es muy rara esta, esta luna. Eh, parecen, recuerdan a grietas en las placas de hielo, ¿no? en, en la Antártida, por ejemplo. Y, y esto sugiere o nos hace pensar a los científicos de la época que puede, podemos estar ante una capa muy gruesa de hielo y que debajo tengamos un, un océano ¿no? de, de agua. Eh, bueno. La Voyager 2 llega y observa de nuevo también los mismos volcanes activos que había observado la Voyager 1 unos meses después, o sea que es una actividad volcánica continuada en el tiempo, parecida a la que se observa en la Tierra. Y, y bueno, también se detectan partículas de, de oxígeno, de, de sodio de, y de azufre pues en la magnetosfera de Júpiter, magnetosfera no es sino eh, pues la parte de la atmósfera de, de Júpiter que está hasta donde llega la acción del, del campo magnético de, del planeta, ¿no? Se creen que todas estas partículas en realidad son eh, partículas eyectadas por estos volcanes de, de Io, que está súper cerca de, de Júpiter, eh, y que son arrastradas por, por el campo magnético del planeta. En noviembre de 1980 y en agosto del 81, pues llegan la Voyager 1 y la Voyager 2 eh, a Saturno. ¿no? Eh, empiezan a observar Saturno, tres lunas nuevas que se detectan, de hecho, se detectan unas. Eh, Lunas, Prometeo y Pandora, lo que llaman pastoras, esto se descubre por primera vez. Son lunas que están como eh, en los dos lados de un anillo muy finito y que no se ha dispersado más precisamente por la acción de pastoreo, entre comillas, de gravedad de esas lunas que hacen que las partículas del anillo estén ahí siempre en el mismo sitio. ¿no? Eh, estructuras trenzadas, este es el anillo F de, de Saturno, ¿no? aquí se pueden ver como si estuvieran. Eh, eh, cruzadas. ¿no? Se eh, toman las primeras imágenes de, de Encélado, que es otra luna súper interesante también de, de Saturno, y, y de hecho tiene una superficie muy muy brillante. Eh, recuerdo que los planetas pues, no emiten luz propia, reflejan la luz del Sol. ¿no? Y, y bueno, aquí tenemos. eso se llama albedo en, en, en ciencias planetarias, y bueno, pues el. Podemos tener un albedo de cero, que es que negro, que es que no se refleja nada, y, o uno del 100%, que es que se refleja toda la luz. ¿no? Para que tener una idea, la nieve en, en la Tierra pues tiene un albedo del 90 y pico por ciento. ¿no? Entonces, eh, este es el objeto que se ha encontrado en el sistema solar que más, más brilla, que más refleja la luz del Sol. Y también se detecta pues, la, la atmósfera, de se estudia un poco la atmósfera de Titán. ¿no? Titán es la mayor luna de, de Saturno. Y, y bueno, las medidas de las Voyager, esto es una imagen ¿no? a, a través de la atmósfera, muestran que es una atmósfera bastante densa, tiene una densidad similar a la atmósfera de la Tierra y es rica en nitrógeno también como, como la atmósfera terrestre. ¿no? Eh, además hace acercamiento a, a otras lunas como Yapetus, que la veremos más adelante, que es una luna muy interesante porque es como que si tuviera dos caras, tiene una parte muy blanca y muy brillante y otra parte muy oscura, ¿no? con material totalmente eh, diferente. En enero del 86, seis años más tarde, cinco o seis años más tarde, la Voyager 2, recordemos que la 1 después de estar en Saturno se escapa y se va fuera del sistema solar, pero la Voyager 2 eh, aprovecha la asistencia gravitacional de Saturno y se va hacia Urano, ¿no? el siguiente planeta. Eh, y llega en 1986. Es la primera y la única nave que va a hacer un acercamiento a Urano. Estas son imágenes de, de del planeta un planeta básicamente helado, eh, y bueno, pues entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas, <laughs> la Voyager 2 descubre 11 nuevas lunas, y he puesto aquí unas, un, algunas imágenes que toma de con mucho detalle, de hecho, de, de algunas de estas lunas, ¿no? Espe son espectaculares las imágenes, o sea, esto ni lo habíamos soñado antes de, de las Voyager. Pues, bueno, Miranda, Ariel, eh, Titania o, o Verón, ¿no? aquí podemos ver los, los cráteres de impacto y bueno, pues estructuras como grietas, valles, montañas, increíble. Eh, también he, observa que los polos magnéticos de, del planeta están, bueno, pues están tumbados, ¿no? que esto lo sabemos ahora, que Urano está, está como torcido ¿no? y están como próximos al ecuador. ¿no? El planeta está como inclinado. Si todos los planetas, este es el, el plano donde están orbitando todos los planetas alrededor del Sol. Giran los planetas en torno a sus ejes de rotación. En los, ángulos, lo, los ejes de rotación suelen estar en un ángulo de 90 grados. Pues Urano está completamente tumbado. Eh, se detectan por primera vez anillos alrededor de Urano y empezamos a descubrir que todos los planetas exteriores tienen anillos. No solo Saturno, que son los más evidentes. Aquí tenemos una imagen de, de, de los anillos de Urano. Son muy difíciles de ver realmente porque el planeta refleja mucho la luz del Sol y son, es muy brillante en las cámaras. Eh, entonces hay que hacer utilizar diferentes técnicas para tapar un poco la, el brillo del planeta. Y bueno, miden temperaturas, temperaturas tan bajas como 350 grados bajo cero. Es el planeta más frío, son las temperaturas más bajas que se han medido eh, en el sistema solar. ¿no? Y en agosto del 89, por fin, la Voyager 2 llega al, al último planeta, ¿no? llega a Neptuno. Eh, también es pionera en este caso. Voyager 2 es la única nave en la historia de la exploración de la, de la humanidad, la exploración espacial, que ha llegado tanto a Urano como a Neptuno ninguna más se ha acercado ¿no? lo mismo aquí tenemos imágenes pues seis nuevas lunas también imágenes de, de los anillos de, de neptuno los podemos ver aquí eh, y bueno y hace un acercamiento a, a tritón que es una, una luna también muy interesante es una luna muy rara porque está orbitando digamos que si el planeta gira en este sentido, ¿no? Lo normal por la formación de, de los satélites en los planetas es que los planetas giran en el sentido en el los satélites giran alrededor del planeta en el sentido en el que gira el propio planeta, pero el Tritón va a su bola y está así, vale, al revés. De hecho su órbita está un poco inclinada y muchos de estos factores hacen pensar que realmente no se formó junto con el planeta, sino que se fue capturado pues por la gravedad del planeta más tarde. Imágenes, como digo, muy interesantes y con muchísimas formaciones. Tiene como una parte eh, que recuerda también un poco a estas estructuras así gritadas que se ven en las capas de hielo y luego tiene una parte como más rugosa, más montañosa. En realidad todavía estamos, después de tantísimos años, intentando entender cómo se forman este, estas estructuras en la superficie de, de estas lunas. ¿no? Eh, a ver, se ha quedado esto medio muerto. Vale, sí. ¿Qué ha pasado después de las Voyager? Bueno, eh, al final del episodio de Cosmos del episodio 6, pues se hace un pequeño, una pequeña actualización, ¿no? Y aparece Segan 10 eh, años más tarde, eh, con pe un pequeño apéndice, ¿no? Como un epílogo así chiquitito al final, diciendo que, bueno, que las Voyager han eh, llegado a Urano, han llegado a Neptuno, han tomado un montón de imágenes, bla 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 bla. ¿no? Una de las cosas que a mi modo de ver desde las más chulas que hizo la Voyager 1 es que le sacó una foto al sistema solar. ¿no? Esto es un poco donde hubiera estado la Voyager cuando sacó esta imagen y en su camino hacia la infinidad del espacio pues hizo un último retrato de, de los planetas. ¿no? Esto fue el 14 de febrero en San Valentín. Que los americanos no dejan nada al azar, no, son muy así con las fechas. En, en el 90 pues, tomó una serie de imágenes, aquí los tenemos, ¿no? Neptuno, Urano, Saturno. Júpiter, Venus, eh, Marte y Mercurio no, porque están demasiado cerca del Sol, es imposible, están tapados por el brillo de la estrella, y nos sacó una foto a nosotros. ¿no? Esta es la famosa foto del el Pale Blue Dot, famoso, ¿no? el, el débil punto azul, eh, que somos, estos somos nosotros desde 40 unidades astronómicas. ¿no? Realmente no estamos ni fuera del sistema solar. O sea, imagínense lo que es. Eh, las distancias en el universo, no y en el espacio. Esta, esto que se aquí, eh, cuando doy las charlas en los institutos, se lo digo a. Le, me gusta mostrar esta foto a los adolescentes para. En plan, no, no sois el centro del universo. Somos una caca de mosca eh, espacial aquí, que esto no, esto no es nada. No se nos ve. ¿Qué ha pasado después de las guayas? Y ayer ha pasado muchísimo. De hecho, eh, si Sagan estuviera vivo, estaría estresado porque hay demasiadas cosas, o sea, nos hemos vuelto locos mandando naves. Eh, he hecho una pequeña, una, un pequeño estudio y desde que eh, se lanzaron las Voyager, ha habido más de 50 misiones de exploración del Sistema Solar, sin contar las misiones a la Luna o para estudiar el Sol. Aquí lo he distribuido un poco por tipos de misiones y los destinos a los que estaban, eh, para los que se planificaron. La gran mayoría de misiones se concentran en Marte, como sabemos, hemos lanzado muchísimas naves, hay un montón de orbitadores, hemos puesto rovers, es una locura, ¿no? Nos encanta Marte, porque bueno, es un poco donde podríamos escaparnos o donde podríamos estar en caso de que nos carguemos la Tierra, ¿no? Nos gusta mucho Marte y, y bueno, también los, los asteroides y los cometas, sobre todo los que están cerca de la Tierra, porque bueno, es mucho más sencillo eh, mandar una nave de exploración a un objeto que está cerquita, ¿no? Eh, también bastantes naves a, a, a misiones a Venus, pero bueno, como podemos ver, y me voy a centrar solo en lo que son los planetas exteriores, a Júpiter hemos mandado dos más, a Saturno solo una más, y como decía antes, a Urano y a Neptuno ninguna más. Así que tenemos solo lo que nos ha mandado la, la Voyager. Eh, mandamos una a Plutón y cuando se lanzó dejó de ser un planeta Plutón. Así que tenemos una, a un planeta enano. Pero le he puesto también la New Horizons porque, bueno, al fin y al cabo ha ido muy lejos, ¿no? Es importante. Y, bueno, aquí he puesto algunas de asteroides y cometas. Y, y bueno, yo estoy metida en esta de aquí, en OSIRIS-REx. Y, y en esta de aquí. Estuve en esta de aquí. Estuve en esta de aquí. Y, y bueno, eh, son todas muy interesantes. La siguiente misión después de la Voyager fue la misión Galileo. La misión Galileo se lanzó en 1989. Y eh, bueno, pues el objetivo era eh, Júpiter. Eh, hizo un sobrevuelo de Venus. Estas misiones siempre hacen sobrevuelos de otros planetas, de la Tierra. Son maniobras de asistencia gravitacional, como ya les expliqué. ¿no? Un poco para coger impulso y poder llegar a destino consumiendo pues, menos combustible. ¿no? Eh, bueno, pues sobrevuelo Venus en febrero de 1990, eh, a unas 16.000 kilómetros. Iba a poner imágenes de Venus y cosas, pero dije, no, demasiada cosa ya. Una cosa que me encanta de la misión Galileo es que fue la primera en aproximarse a un asteroide. Aquí me, me toca porque estos son mis piedritas, esto es lo que yo estudio y eh, realizó las primeras observaciones en la historia de la exploración eh, del Sistema Solar de un asteroide. Este asteroide es Gaspra, 951 Gaspra y esto es una imagen obtenida a unos 1600 kilómetros de, del asteroide. ¿no? Aquí podemos ver la forma que tienen. Eh, parece una papa, realmente, ¿no? una piedrita. Y, bueno, pues, una no, piedrita bastante grande, de <laughs> casi 20 kilómetros, ¿no? la, la, la dimensión más, más grande de aquí. No solo eso, ¿no? Bueno, estas sondas estas estas tienen que atravesar el cinturón de asteroides. No es peligroso, no es como en las películas que dicen, vamos a atravesar un cinturón de asteroides, ¿no? Y están las piedras ahí, impactan en la nave realmente. No. O sea, esto es todo muy, 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 muy lejos unas de otras ¿vale? Eh, en agosto del 93 hace la segunda aproximación a, a un asteroide. Este es 243 ida. Y bueno, y esto es otro hito, ¿no? Descubre por primera vez una luna orbitando alrededor de un asteroide. Descubrimos que los asteroides también tienen pequeñas lunas, pueden tener pequeñas lunas. Esta es Dáctil, que tiene una luna de unos 700 metros, no es nada pequeña. Esta es la mejor imagen con la mejor resolución que se puede encontrar. Incluso podemos ver cráteres de impacto, los ven aquí, ¿no? Incluso las estructuras típicas de los cráteres de impacto, cuando impacta una roca, se queda el cráter y se queda también luego una especie de pico central, ¿no? y Bueno, pues, como digo, pues me puede el, la profesión al final. Y, y bueno, en, en una coincidencia cósmica maravillosa y estupenda que nos regala a veces el destino, la misión Galileo estaba justo donde tenía que estar cuando ocurrió el impacto del cometa Shoemaker-Levy con, con Júpiter en el 94. ¿no? Seguro que les sonará. Eh, Shoemaker-Levy se acercó demasiado a Júpiter, el pobre cometa, eh, la gravedad de Júpiter lo atrapó. Eh, antes de que impactara, lo fragmentó completamente, lo destruyó. Eh, aquí tenemos un poco la secuencia de fragmentos. Están aquí, ¿vale? Son, son un montón. Están numerados con letras y cada uno de los impactos a medida que Júpiter rotaba y me impactando los fragmentos, no, venían todos en cola en la atmósfera de, de Júpiter. No, están aquí todos. Estas manchas así negras. Y bueno, pues la misión Galileo pilló el fragmento W, uno de los últimos y lo bueno es que lo pilló en una zona de sombra. Con lo cual el brillo del impacto pues, se veía claramente. ¿no? Estos son secuencias de dos segundos entre imagen e imagen. Esto es todo muy rápido, muy rápido. Aquí apenas hay 15-20 segundos en total entre el, los, las exposiciones de las imágenes y la secuencia. ¿no? Eh, y finalmente, en diciembre del 95, entra en órbita alrededor de Júpiter. ¿no? La misión Galileo eh, es una misión muy importante también y ha proporcionado miles de imágenes de, de, de Júpiter y de sus lunas. Eh, entra en órbita, como decía, alrededor de Júpiter y pasa pues, aproximadamente dos años orbitándolo y, y haciendo pasajes cercanos por las lunas. ¿no? Eh, quizá la luna más importante es mm, Europa, la más interesante, además de ello, Europa, por eso, porque les contaba anteriormente, ¿no? por esas estructuras que aquí se pueden ver con muchísimo más detalle. Eh, está, la luna está cubierta, parecen, parecen, a veces parecen como carreteras, ¿no? como si hubiera estado ahí un, un pequeño rover o algo de paseo. ¿no? Uno tiene tendencia a pensar que pueden ser hasta de, eh, artificiales y no, no, esto es totalmente natural pero bueno, son súper complejas. Aquí tenemos eh, imágenes más cercanas ¿no? de, de todas estas estructuras. Eh, de hecho, bueno, en dos años, es, tras esos dos años la NASA decide extender la misión. Todas estas misiones son misiones muy longevas, ¿no? Se, se planifican para que dure un determinado tiempo y siempre, eh, afortunadamente, pues se pueden extender, ¿no? Y duran bastante más, ¿no? Eh, en diciembre del 97 se extiende la misión, se llama la Galileo Europa Mission o, o, o GM, y que lo que hace es centrarse en el estudio de, de Europa ¿no? y, de, y de IO. Bueno, todos los datos apoyan la idea de la presencia de un, de un océano de agua bajo una, bajo una capa de hielo. No solo la pinta que tiene la superficie, eh, las medidas del campo magnético de Júpiter. Eh, se descubre que cuando están haciéndose las medidas que cerca de la región de donde está eh, Europa parece que el campo magnético se, se corta, ¿no? como que se, se obstruye de alguna manera, y eso indica la presencia de otro campo magnético. Entonces Europa está de alguna manera generando eh, un campo magnético que eh, se puede producir, por ejemplo, entre otras cosas, por la, un, un fluido que esté cargado eléctricamente, como un fluido con sal, ¿no? eh, en movimiento. Eso genera un campo magnético. Entonces esa es una de las evidencias que eh, apoyan la presencia de un líquido, una agua salada, ¿no? eh, debajo de una gran capa de hielo de, eh, de Europa. Y de hecho es tan, tan, tan interesante que la NASA ya ha aprobado una misión que se llama Europa Clipper, que está ya en fase de implementación, o sea, se están poniendo ya a fabricar la nave. Y que planea lanzar eh, una nave para estudiar Europa, solo Europa, en, en 2023 o 2025. Hay varias ventanas de, de lanzamiento. Esto es ya, esto es ya mismo, porque quedan dos años para 2023. Esto se va así. Eh, y bueno, ¿no? pues este es el objetivo ¿no? de, de Europa Clipper. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya lo he dicho un montón de veces que doy charlas en sistema solar. Agua líquida es como decir, no sé oro <laughs> no, estamos um, estamos súper interesadas como decía pues también estudió eh, Io ¿no? esta es una imagen que tomó Galileo de, de la luna esta es la luna más cercana de, de Io aquí se puede ver toda la cantidad de volcanes que tiene está como como agujereada no realmente esta luna no es muy muy activa esto es uno de los mejores ejemplos que hay de, de, de actividad volcánica eh, y el, de hecho es la, la primera vez que se encontró actividad volcánica que no fuera en la Tierra. ¿no? Además, pues bueno eh, estudia también el campo magnético de, de Ganímedes, etc. Como ocurre con muchas misiones de tipo planetario, eh, pues bueno la misión eh, Galileo pues, estuvo, se extendió una nueva más, una, eh, una vez más, hasta 2003, la Galileo Millennium Mission, y un poco como se estaba agotando el, pues, la fuente de energía de estas misiones y para evitar que se quedaran a la deriva cerca del planeta, y pudieran colisionar pues, con Europa o con Io, ¿no? Y, y estropear esa maravilla natural, pues eh, se hizo que, que se, se la suicidó a la nave, ¿vale? Se hizo que entrara en, en la atmósfera de Júpiter y bueno, pues tomó datos mientras entró y hasta que desapareció, ¿no? Y esto es algo que veremos también con, con la misión, la siguiente misión. Eh, bueno, aquí una imagen de realmente de, de, de la lava que no es lava, es un poco la, el líquido que sale a través de los volcanes, en ¿no? una secuencia de dos, de dos imágenes. Esta es Ganímedes. Y bueno, eh, son tan interesantes estas lunas, sobre todo Ganímedes y, y Europa, que la Agencia Espacial Europea también va a lanzar una misión, está aprobada, se llama JUICE, que es Jupiter Icy Moons Explorer. Eh, esta se lanzará en 2022, el año que viene ya, ya mismo ya, y el objetivo es estudiar Io, eh, Ganímedes, Calisto y Europa, ¿no? las cuatro lunas de, eh, principales de las Galileanas, ¿no? de Júpiter. Y llegamos a la misión Cassini. Esta misión, eh, bueno, eh, Sagan eh, hablaba de, de ya, ya la conocía evidentemente, ¿no? antes de fallecer, Sagan falleció, Sagan falleció en el 97, ¿no? antes de que se lanzara. Y, y decía que iba a ser la misión de, del siglo, ¿no? a pesar de que las Voyager eh, les tenía mucho cariño. Realmente Cassini-Huygens ha sido espectacular, ¿no? ha estado dos, a, eh, dos años, iba a decir, dos décadas, 20 años funcionando y proporcionando imágenes y datos y más datos y más datos y más datos y, y ha sido un dolor resumir 20 años de ciencia en cuatro transparencias, o sea, imposible. Perdón por lo que me haya dejado y los que tengan mucho interés y, y, y conozcan bien la misión, pues se van a, a molestar, pero bueno, es imposible hoy en día no molestar a, nadie, a alguien, así que se lanzó en el 97 y bueno, pues después de diferentes maniobras gravitacionales, bla, bla, llegó en diciembre a, a Júpiter. Eh, bueno, pues allí coincidió durante un tiempo con la misión Galileo y estuvieron una temporada ambas misiones observando Júpiter, ¿no? Con el Cassini-Huygens eh, se puede ir viendo la calidad de las imágenes, por ejemplo, a medida que voy pasando de misión a misión y va mejorando la tecnología también, ¿no? Eh, tiene imágenes espectaculares de Júpiter, o sea, un nivel de detalle de todas las, las tormentas, todos los ciclones, el movimiento de gases en ese planeta, que es una locura. Esta es, esto es Io, esta cosita de aquí es Io y la sombra de Io en la atmósfera de, de Júpiter esta es la que les mostré antes con todos los volcanes no pues así es chiquitita ¿eh? esto es un mapa completo es un cartografiado es una proyección es como si cogieras el planeta lo cortaras así y lo abrieras y lo pusieras en formato rectangular no ahí está todo lo que se puede ver de Júpiter está ahí eh, y son son imágenes muy 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 buenas con mucha definición ¿no? eh, la Cassini-Huygens bueno pues el destino final era Saturno. Y, y bueno, en julio de 2004 eh, llega. ¿no? Eh, en diciembre, Cassini y Huygens eran dos módulos, dos naves juntas, y volaron juntas, estuvieron en Júpiter juntas, llegaron a Saturno juntas y se separaron. ¿Por qué? Porque el objetivo de la Huygens, que era de la Agencia Espacial Europea, Cassini es NASA, eh, Huygens es Agencia Espacial Europea, cada vez se ve más este tipo de cooperaciones. ¿no? Eh, estaba enfocada en Titán. Lo que querían era explorar eh, esa luna, esa luna con esa, con esa atmósfera de, de nitrógeno tan interesante. Y bueno, pues unos meses después de llegar a, a Saturno, eh, se, se suelta el módulo, de, eh, el módulo Huygens, que como ven, lleva el apellido de, de los holandeses, aquellos que mencioné al principio, ¿no? de ese científico holandés. Eh, y, y bueno, se introduce en la, en la atmósfera de Titán. Va tomando datos a medida que cae, ¿no? y, y bueno, y se posa realmente en la superficie de Titán. O sea, en esa luna de Saturno tenemos un cacharrito, no solo en Marte tenemos cosas, y en la Luna, en Titán también hemos dejado un, una pequeña nave. Eh, y bueno, estuvo más o menos una hora tomando imágenes y mandando datos y ya, hasta lo que le duró la batería, ¿no? Eh, bueno, eh, la misión es súper exitosa. la Cassini eh, se extiende en dos ocasiones y bueno pues igual que ocurrió con Galileo para preservar eh, pues, los anillos y las lunas que hay alrededor del planeta se, se hizo lo mismo que se hizo con la Galileo, no se la suicidó. Eh, esto fue en abril de 2017. de esto sí que ya era yo plenamente consciente. yo estaba trabajando en, en, como científica planetaria y me quedé enganchada a, a la secuencia final. Eh, eh, esto no no fue de un día para otro no no le mandaron un comando hizo esto se hizo poco a poco primero se metió pues en los, la zona interna de los anillos no entre los anillos y el planeta y estuvo dando órbitas 20 y pico órbitas dios fueron cinco meses en los que estuvo dando vueltas atravesando no eh, acercándose a los anillos alejándose acercándose alejándose y cada vez más cerca de la atmósfera hasta que al final entró no y fue bastante espectacular, fue en septiembre de 2017. Yo recuerdo estar conectada online y, y ver la sala de control de, de la gente que había estado trabajando en la misión tantísimo tiempo y la gente lloraba, ¿no? Los científicos lloraban porque habíamos, habían suicidado su, su maravilla, su nave, su instrumento, su, su pequeña, ¿no? Eh, muy, muy impresionante. De hecho, bueno, los datos de, de Cassini, los datos de Galileo, aunque son datos que ya se han tomado, se siguen analizando, se siguen estudiando. Las técnicas de análisis de las imágenes van mejorando con los años. Cada vez somos capaces de ver más cosas en la misma imagen, no? a lo mejor que teníamos de hace 20 años, pero ahora tenemos ordenadores, procesadores, tenemos un montón de nuevos métodos y sigue dando mm, información y siguen dando resultados. Incluso las imágenes de las voyagers se analizan ahora, después de tantísimo tiempo, de 40 años, ¿no? y se siguen encontrando cosas nuevas. no Aquí podemos, vamos a estar. Eh, pues muchísimo tiempo, eh, afortunadamente, eh, pudiendo estudiar esta... Bueno, he puesto esta imagen aquí de una, una pequeña tormenta, ¿no? Aquí está... Está muy chula esta imagen de Saturno. Eh, la Cassidy pues, estudia también las lunas de, de Saturno, ¿no? Esta, esta luna es Phoebe eh, y, y es una... Es, parecido a lo que le pasaba a Tritón, no sé si recuerdan que les conté que estaba el hombre ahí orbitando al, re, al revés que del pepino que todas las demás lunas del planeta y a Phoebe le pasa un poco lo mismo, ¿no? eh, Además tiene muchísimos cráteres eh, y en general los satélites de los planetas eh, suelen estar como protegidos de, imp de impactos por la propia gravedad del planeta, ¿no? Están como, como cuidaditos, ¿no? La, la gravedad del planeta eh, cuando se están formando, pues hace que todos los, los impactos de posibles asteroides o de meteoritos que lleguen se vayan hacia el planeta. Y, y esta cantidad de cráteres eh, sugiere que, que ha estado en el espacio, eh, expuesto al bombardeo de, de, de meteoritos, bueno, de asteroides realmente, se debería llamar, eh, y que con posterioridad a la formación de Saturno se capturó. Y he puesto estas dos imágenes porque estas eh, son las imágenes que sacó la Voyager 2, allá por el 80 y y, y esta es la imagen que sacó Cassini, ¿no? <laughs> de lo mismo, esto y esto son la misma cosa. Entonces podemos ver un poco el, la mejora y el avance en, en la tecnología. Lo mismo con Yapetus, ¿no? Estas son las imágenes de la Voyager y estas las imágenes de Cassini. O sea, no tienen nada que ver. Es el mismo objeto, pero aquí tenemos una resolución eh, increíble. Eh, se puede ver perfectamente la transición entre esa zona oscura y esa zona más, más brillante. Esto es lo mismo que hice con Júpiter, pero es un mapa. Aquí está toda la superficie del, de la Luna, de, de Yapetos, y se puede ver esto. ¿no? Esto es como material carbonáceo, compuestos ricos en carbono, y estos son hielos de, pues creo que es nitrógeno o amoníaco, ahora no me acuerdo, me lo van a perdonar. Eh, estas son imágenes ¿no? de zoom, pequeño zoom en estas zonas, ¿no? que es que es impresionante, o sea, es que se puede ver como si fuera nieve encima de no sé de algo volcánico no tipo Teide o así a mí es que estas imágenes me alucinan mucho no y al revés ¿no? en las zonas más oscuras donde empieza a meterse en los hielos ¿no? como si hubiera nieve en, en estas montañas ¿no? esto bueno esto da para pa aburrir y bueno como decía la Cassini y, y, y Huygens que se metió en, en Titán y bueno Titán es otro otra de los, de los satélites que más interés genera Está cubierto por una atmósfera, como decía, bastante densa de, de, de nitrógeno, muy rica en nitrógeno, mucho más que, que, la que la atmósfera de la Tierra. Y bueno, pues tiene, eh, se han descubierto. Estos son dos imágenes, es lo mismo, pero observado como en dos longitudes de onda diferentes, como digamos. ¿no? En, saben que bueno, pues la luz básicamente es radiación, es una radiación electromagnética. Nosotros solo vemos una pequeña parte de el espectro electromagnético, la luz visible de los humanos. Pero tenemos desde las microondas hasta los rayos gamma, rayos ultravioleta, etc. Bueno, pues esto es, en, un poco en el, esto es en el visible, que tenemos la atmósfera que nos deja ver, esto es en el infrarrojo y podemos ver la superficie. ¿no? Y descubrimos pues desde zonas en el Ecuador um, eh, desiertos de, pues, de hielo y de hidrocarburos hasta un, eh, océanos de, de, de agua líquida, ¿no? grandes lagos, mares de, de metano y etano en estado líquido. Incluso se puede ver en esta secuencia cómo se forman nubes por pues la evaporación de este metano y este etano en estado líquido, se forman nubes de etano y metano que se mueven. ¿no? O sea, es un sistema como parecido al, al ciclo de la lluvia en la Tierra. no Es muy, muy complejo. Este, esta, esta luna es muy interesante. Esta es una imagen desde la superficie que tomó eh, Huygens. Se puede ver aquí, estos son... 15 centímetros, vayan a pensar que es una roca enorme, ¿no? Pero bueno. Y tanto es así que NASA va a mandar una misión a estudiar Titan. Esta es la misión Dragonfly, está aprobada también, se está implementando, el lanzamiento me parece que está previsto para 2026, estoy hablando de memoria, pero bueno, los próximos años se va a lanzar y aquí nos ya nos pegamos la, <laughs> la machada, padre, como se suele decir, y vamos a mandar un dron no un rover, un dron, señores, ahí está, que va a estar haciendo pequeños sobrevuelos, paseándose por Titán, estudiando la superficie y estudiando la atmósfera. Esto ya es como el, lo más eh, puntero en, a nivel de tecnología. ¿no? Algo parecido es lo que va a hacer la, el, el Ingenuity, ¿no? que está ahora mismo en, en Marte, lo llevó el Perseverance, y no sé si ya ha volado o está a puntitos de, de volar, pero creo que estaba en estos días, ¿no? Hay que estar pendientes porque va a ser el primer aparato volador en, en otro planeta, ¿no? Un nuevo hito. Me, me chivaban Julia esta mañana que están a punto, lo están preparando. Sí, 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 es que lo tenía en la cabeza, me estaba picando el cerebro que está, está a punto ya. Por supuesto, eh, si hablamos de Saturno, hay que mencionar los anillos, ¿no? La misión Cassini tiene una unas imágenes espectaculares de los anillos de Saturno. No hay nada comparable. Eh, no solo son bonitas, es que se descubren un montón de, de fenómenos. ¿no? Lo que les contaba antes del pastoreo de... Estas son las dos lunas que había descubierto la Voyager o la Pioneer, no me acuerdo. Bueno, una de las dos. Y, y aquí se ve, este es el anillo F, que está todo, todo así finito, confinado, mantenido en su sitio, esas partículas, por la presencia de estas dos lunas que van pastoreando, van orbitando junto con las partículas del, del anillo. ¿no? Se, eh, se, se ven efectos de tipo onda generadas por el movimiento de, de pequeñas lunas entre los huecos de, de los anillos, ¿no? que mueven las partículas y generan ondas gravitacionales que se pueden apreciar, choques de las partículas dentro de los propios anillos, ¿no? que aparecen y desaparecen. Incluso esto, que todavía no se sabe muy bien qué es, lo llaman spokes, son como una especie de manchas oscuras, eh, transitorias, no, no están todo el rato y se piensa que pueden ser partículas eh, que se están como levantando por interacción electrostática, de alguna manera, están como levitando con respecto a, a, a los, las partículas más grandes que están en el anillo principal y son partículas pues, muy finas y que están generando alguna especie de sombra o algo, no, no se sabe muy bien qué es y se están estudiando. ¿no? Son algunos ejemplos de, de las imágenes de los anillos. Eh, como ya, vio, como ya vieron las guay ayer, Encélado es otra otra luna muy interesante. Eh, porque, bueno, aquí no es que supongamos que puede haber un, un océano líquido debajo de una corteza de hielo, es que aquí lo vemos, ¿no? Vemos escapar eh, géiseres por, por estas grietas. Aquí se puede ver en eh, imágenes, ¿no? Es, es, es la misma imagen, pero se hacen, se juega con el contraste y con diferentes tonos de color. Esto es todo falso color, ¿vale? No es real. Para que se pueda ver hasta dónde llegan, eh, esas partículas que se están emitiendo, ¿no? Ese, ese gas pf, se puede ver aquí, ¿no? También en estas imágenes, que está escapando por estas grietas y, y bueno, se ha conseguido localizar eh, de dónde provienen, ¿no? super interesante. Penachos de partículas heladas, se han medido las temperaturas, están relacionadas con la zona más al sur de, de la Luna, esta de, de Encélado, donde también se, se observa que hay eh, temperaturas más altas, están como ligeramente más calientes que el resto de la Luna. no Es como si nos fuéramos a los polos y en el Ártico, en el Antártico, hiciera más calor que en el resto del planeta. no Cosas muy extrañas ¿no? que se observan en, en Encélado. Eh, y bueno por supuesto estudios del propio Saturno no eh, todo, todos los movimientos del gas eh, la aparición de super tormentones esto es una tormenta podemos ver aquí esto es cuestión de meses no desde diciembre de 2010 hasta agosto de de 2011 no casi un año y, y todo este movimiento de esta, esta enorme tormenta de aquí son mm, kilómetros y kilómetros y kilómetros eh, Imágenes del famoso hexágono ¿no? que está en el, en el polo norte de, de, de Saturno, ¿no? esa tormenta hexagonal que tengo compañeros, colegas de profesión que hacen atmósferas planetarias, hay que especializarse en algo, no, no se puede hacer todo. Y, y llevan años estudiando esto, pero años. Cuando digo años puedo decir 15, 20 años. Eh, con, estas son imágenes de lo mismo pero observado en distintas longitudes de onda, en distintos colores, para que nos podamos entender un poco mejor, que nos dan información. Eh, de diferentes profundidades en, en la atmósfera. ¿no? Eh, y bueno, la Cassini también hizo algo que, que ya había hecho la Voyager, ¿no? y es que pues, les, se dio un poco la vuelta y nos tomó una foto. Esto es una foto que se tomó en, un poquito antes de que muriera la zona, de que la suicidáramos, como digo yo. Eh, en 2017, pues a través de los anillos de Saturno, a unos 1.400 millones de kilómetros, y esta es la Tierra, aquí, esta es la Tierra y esta es la Luna, vista desde Saturno. La de imagen es espectacular. Eh, la New Horizons fue la siguiente, que, que se, la siguiente misión que se lanzó, ya estoy más o menos terminando, en el 2006. Y como comentaba, ¿no? eh, se lanzó en enero de 2006 y en agosto la Unión Astronómica Internacional dijo, no, no tenéis una misión a un planeta, la tenéis a un planeta enano. Que por eso se formó tanto revuelo también. ¿no? De hecho, la gente de la misión, sobre todo el IP, Alan Stern, uh, protestó mucho y sigue protestando y está reclamando que vuelva a ser un planeta. Y tiene que ser un planeta. y Da igual, Alan. Eh, no importa. O sea, los resultados de la misión son fabulosos. No importa que lo llamemos planeta enano o planeta. Plutón es súper interesante. Después de meses y meses y meses de, de, de viajar, se lanzó en 2006 eh, y llegó en 2014. No estuvo casi siete años viajando por el espacio, la nave. Eso es una cosa que también hizo la misión Rosetta eh, y se puso en modo hibernación. Es como si se la, la pusieron la nave como a dormir y, y mandaba pequeñas señales básicas mínimas de estoy bien, todo en orden, pues cada, una vez por semana y después cada año. Durante el mismo periodo de tiempo, unos 50 días, la despertaban y hacían chequeo de todos los instrumentos. Chú, 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 está todo bien, todo en orden. Puf, a hibernar otra vez. Y así se tiró siete años y llegó a, a Plutón. Es una nave muy ligera, eh, viajaba muy rápido y bueno, pues, la idea era que, que hiciera una especie de pasada muy cercana del planeta. Se estudió todo con mucha antelación y se planificó todo muy bien para que pudiera pasar. No se podía poner en órbita, era imposible, entonces pues, pasó muy cerca y pasó también cerca de, de las lunas de, de Plutón. Esto es lo que se sabía. Esta era la mejor imagen que teníamos de Plutón desde Tierra, vale eh, antes de que llegara la New Horizons, y, y esta es la imagen que llegó de New Horizons. ¿no? O sea, espectacular. Este es el famoso corazón de Plutón. Aquí le, también pusieron la carita de Pluto Plutón, ¿no? sobreimpuesta, no sé si superpuesta, perdón, si, si se acuerdan de eso yo sí me acuerdo, en el 2015, eh, y bueno, pues todo tipo de estructuras con muchísimo detalle, Plutón le, pues le detectan, eh, ya se sabía, pero bueno, la miden con mucha mejor precisión, una pequeña atmósfera que parece que aparece y desaparece a medida que, que Plutón en su órbita, que es muy, muy excéntrica, ¿vale? Eh, no es redondita, sino es como una especie de elipse enorme, se acerca y se aleja del Sol, y esos ciclos estacionales... Eh, hacen que, que tenga momentos en los que el hielo de la superficie se evapore, se forme una pequeña atmósfera que pff, después se vuelve a, a depositar. ¿no? Bueno, tienen estructuras como que recuerdan a las celdas de, de convección, de cuando estamos, eh, por ejemplo, cuando hervimos el agua, ¿no? que vemos esas esa burbujas, esto se observa también en el, en el sol, por ejemplo, eh, de, pues, en este caso de hielo, ¿no? y, bueno, pues, montañas, y, bueno, imágenes espectaculares. Observa también las. Eh, cinco lunas de, de Plutón, están todas aquí, Styx, Nix, Kerberos, Hidra y Caronte. Caronte realmente casi casi tiene el tamaño de Plutón, se puede decir que puede ser hasta un sistema binario de como de dos, dos planetas, ¿no? bueno, es un, un poco, son casi dos tercios del tamaño de Plutón, esta es Caronte que también en, en, por sí misma también tiene un, un montón de interés y tiene unas estructuras, esto parece como una cadena montañosa y una especie de grieta enorme, muy muy interesante. Aquí tenemos imágenes de, de esa, de esa eh, atmósfera en, en Plutón que mencionaba. Seguro que me estoy dejando un montón de cosas que me van viniendo a la cabeza, pero bueno. Eh, bueno, después de sobrevolar Plutón. Nuevamente, como ocurre con la gran mayoría de las misiones, a no ser que ocurra algo muy muy grave o algún accidente o se estropee alguna cosa, se extiende. ¿no? Las misiones se planifican para el objetivo principal y después se ve que, oye, pues la cosa dura todavía, está todo en orden, vamos a extenderla. Eh, y bueno, como Plutón, digamos que el año Horizon está en plan, se lanzó y está <laughs> volando, eso lo permite lo que lleva a bordo de combustible, pequeñas correcciones de trayectoria no puede frenarse ni puede ponerse en órbita alrededor de ningún objeto, pues se hicieron pequeñas correcciones y se eligió un nuevo objeto para que le hiciera un pasaje cercano. ¿no? Es un objeto de los llamados transneptunianos, viene a ser básicamente una especie de asteroide, pero que está muy lejos de, del Sol, ¿no? un cuerpo helado, eh, a unas 43 unidades astronómicas del Sol, no bastante más allá de la, de la órbita de, de Neptuno, y le hizo un, un pasaje cercano en enero de 2019 a... 2014 MU69, que son los nombres que tienen los objetos que yo estudio, <laughs> muy aburrido. Eh, seguimos, como hay tantos, hay miles, hay millones, no le puedes poner un nombre a todos. Entonces, normalmente lo que se hace ya a estas alturas es año en el que se descubre, 2000, ¿no? dos letras. La primera suele ser la semana del mes, la semana del año, perdón, siguiendo un código de abecedario, ¿no? Eh, necesitas más letras, entonces le pones otra letra. Y, y el número indica eh, ese día eh, en el que se ha descubierto cuántos eh, qué número hacen el, el número de objetos descubiertos ese día. Entonces, bueno, pues, imagínense, ¿no? Eh, MU69. O sea, esto esto un poco te da idea de, de la fecha en la que se descubrió un código. Al final se le termina poniendo un nombre, ¿no? Si es un objeto interesante, objetivo de una misión, etcétera, eh, o si tú eres un astrónomo aficionado y quieres mucho a tu mujer. Y le haces un montón de observaciones a un asteroide y le pides a la IAU que le ponga el nombre de tu señora. Eso también lo puedes hacer. O al revés, una señora observando, vamos a, a decirlo bien. Eh, bueno, pues aquí tenemos la imagen de, de Arrocot, ¿cómo se pronuncia esto? Esto es una palabra de los indios nativos americanos, puede ser, que significa cielo. Creo. Y si no, pues perdón. Eh, y bueno, es bastante rara esta estructura. En realidad, estos, esto de aquí son como dos objetos pegados. Y está sorprendido bastante. Esto sí que es esférico y tiene un cráter, pero esto es bastante plano. Es como una tortita, finito y planito. Y luego tiene un, una especie de bola de lado encima. ¿no? Es la primera vez que se observa este tipo de objetos eh, dentro de la población de, de, de objetos que hemos visitado con naves. ¿no? Normalmente asteroides, cometas suelen ser esféricos o así, en forma de papa, ¿no? Eh, o incluso puedes tener dos objetos, como es el caso de eh, 67P, que es el cometa que visitó la sonda Rosetta, que es como un, dos piedras pegadas, ¿no? Con una especie de cuello así de material. Pero esta es la primera vez que se observa. De hecho, bueno, la NASA ha aprobado otra misión extendida y vamos a ir a por otro objeto transnetuniano y ahora mismo estamos decidiendo cuál. En esto sí estoy yo participando, porque lo que se suele hacer es observarlos desde Tierra y caracterizarlo más o menos para decidir cuál puede ser eh, interesante. ¿no? Ahora mismo está a unas 50 unidades astronómicas del Sol, moviéndose a 15 kilómetros por segundo. Y por último, y termino, eh, la misión Juno. ¿no? La misión Juno ha ido en orden de lanzamiento de la misión, no sé si se han dado cuenta, pero muchas veces pues, ha coincidido eh, en el tiempo varias misiones, ¿no? Se lanzó en 2011, esta es la última, eh, y entró en órbita con Júpiter en 2016. La particularidad de Juno es que, bueno, pues es una misión de NASA y solo ha estudiado, bueno, se ha centrado solo en Júpiter. Eh, es que es una, una nave que va a usar una órbita que se llama polar, ¿no? En vez, normalmente las naves llegan al planeta eh, y empiezan a orbitarlo en órbitas alrededor del ecuador más o menos, ¿no? Un poquito más inclinadas, menos inclinadas, pero van dando órbitas un poco alrededor del ecuador en este sentido. ¿no? Y esta misión va al revés, va eh, en los polos. Es muy interesante porque <coughs> se enfoca principalmente en estudiar todo lo que es el campo magnético y gravitacional de, de este gigante gaseoso. El, como dije antes, también el, cinturón de, eh, el propio planeta tiene un cinturón de radiación muy potente. Como el, como el que tiene la Tierra, ¿no? de partículas cargadas y tal. Y, y bueno, la nave está como entre el cinturón y, y, y el planeta. ¿no? Entonces, bueno, tiene los instrumentos y la nave están expuestos a cierto grado de, de, de radiación eh, y se van degradando con el tiempo. He puesto esta imagen porque me gusta muchísimo. Esta es la mancha, la gran mancha roja, observada por la Pioneer 10 en el 73 y la misma eh, eh, estructura, la mancha roja, por Juno en el 2017. No tiene nada que ver. Claro, son muchos años de diferencia y ha mejorado muchísimo toda la tecnología a bordo de, de las naves. ¿no? Este es un buen ejemplo de lo que hemos sido capaces de avanzar en todos estos años de exploración espacial. A ver. Bueno, eh, Juno ha proporcionado imágenes de Júpiter. Mmm, Maravillosa, o sea, con una calidad. Cassini también dio buenas imágenes, pero Cassini no, su objetivo principal no era Júpiter. Digamos que estuvo ahí un tiempito y siguió hacia Saturno, que era su objetivo principal. Pero Juno se ha dedicado exclusivamente a Júpiter durante mucho tiempo, muchos años. Tiene imágenes de una calidad eh, impresionante. Eh, Júpiter es un gigante gaseoso, pero rota muy rápido. Es el planeta que más rápido gira sobre su eje, tarda apenas 10 horas. Y entonces esto crea mm, muchísimo movimiento de ese gas, ¿no? Y bueno, pues lo que se llaman los jet streams, que son corrientes de chorro, ¿no? Y esto separa las nubes en diferentes zonas, crea ciclones, eh, nubes altas, nubes bajas, zonas de donde eh, ese gas se mete hacia adentro, ¿no? Eh, impresionante. Aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo muy divertido. Eh, una de las cosas que también hizo Juno es poner a disposición de la gente las imágenes. De, tomadas por, por la, la JunoCam para hacer lo que se llamó Ciencia Ciudadana, que es un concepto bastante novedoso. Es decir, tú, Pepita, tienes interés, te vas a la página web, te descargas la imagen original eh, y te, te dan unas guías básicas y te puedes dedicar a observarlas y a descubrir cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, aquí, bueno, esto, esto es una imagen que... Eh, preparó otro, otro científico ciudadano, los llaman así, no los llaman eh, Scientist Citizens. Eh, y bueno, pues Clyde Foster, que es una, un astrónomo que estaba observando en, en 2020 eh, el planeta desde Tierra con su telescopito, y descubrió una nueva mancha, esta de aquí, en, alrededor de, cerca de, de la Gran Mancha Roja, que no estaba eh, unos días antes, ¿no? pero que se generó de repente. Él la vio... En su imagen pequeña de tomada con su telescopio de Tierra, y coincidió que la, la nave Juno hacía una pasada justo por esa región. Entonces eh, se observaron esas imágenes, se fueron a esas imágenes, y efectivamente había una mancha ¿no? nueva que no estaba antes. Esta de aquí, una tormentita de nada, varios kilómetros. Eh, se observan muchos fenómenos, ¿no? bandas de, como de, de calima o de niebla, ¿no? de, de por encima de las nubes, las zonas más altas de, de la atmósfera, ¿no? que se pueden ver por aquí, son como estas manchas aquí, que tampoco se sabe muy bien qué son. Se ven tormentas que chocan y se juntan y, y se funden. Y bueno, hay un montón de estructuras. Que, bueno, aquí ya me he limitado a poner imágenes chulas, porque esto es para echar un rato aquí y ponerse y, 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 y divertirse. ¿no? Esta me gusta mucho, este es el, lo llaman el gran abismo, las diferentes tonalidades de brillo indican diferentes alturas. Cuanto más oscuro, más profundo estamos en la atmósfera, ¿vale? Y cuanto más brillante, más en la superficie. Entonces esto como una especie de agujero <laughs> enorme, de kilómetros, donde está todo ese gas metiéndose hacia adentro, a mí me da hasta vértigo ponerme a mirar esto. Bueno, vamos a terminar ya, que ya los estoy aburriendo mucho. Eh, las Voyager, realmente lo, lo, lo bonito de, la, de las Voyager, además de todo lo que han sido pioneras y de, en, en exclusividad han observado pues, em, Urano, Neptuno, etcétera, es que eh, en, en, después del último sobrevuelo, la Voyager 2, en Neptuno del 89, em, específicamente iniciaron lo que se llama la Voyager Interstellar Mission, VIM. Entonces su objetivo era, eh, a medida que se iban alejando del sistema solar, ir estudiando las propiedades de, de, del medio, eh, principalmente midiendo rayos cósmicos y plasma, eh, a medida que eh, se iban alejando, como digo, iban atravesando pues digamos la zona, la región en la que el campo magnético del Sol. Interacciona con las partículas. El Sol tiene un campo magnético que es finito, se extiende hasta una determinada distancia y a partir de ahí ya deja de influir en las partículas que están en el medio interestelar. ¿no? Eso se llama heliosfera. Por supuesto, no, todos los planetas están dentro de esa región. Y, y bueno, pues, eh, por ejemplo, pues aquí, ¿no? Esto es un poco por donde andan las, las naves. Esto es una, una, un dibujo, una ilustración, que nunca me sale la palabra en español. Eh, de lo que sería la heliosfera, ¿no? un poco una representación para que se pueda visualizar. En 2012, por ejemplo, la Voyager 1 ¿no? atravesó lo que se llama la, la heliopausa, que es como se llama la, ya la zona en la que eh, se acaba esa influencia del campo magnético eh, del Sol ¿no? y, y te metes en lo que es el medio interestelar puro y duro. ¿no? Eso está aproximadamente a unas 122 unidades astronómicas. Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros. Así que cojan la calculadora ¿eh? y calculen. Y la Voyager 2 pues, lo hizo en, en 2018. ¿no? Evidentemente, a medida que se iban alejando, eh, pues tenían que ir apagando instrumentos porque consumen mucha potencia y la potencia se destinaba a hacer el envío de las señales, de esos datos, de esos instrumentos que se dejaban para que llegaran a, a tierra. ¿no? Eh, y bueno, el envío de datos eh, se hace, de hecho, la, eh, la Deep Space Network, o sea, la red de espacio profundo, que son um, tres antenas, bueno, varias antenas en tres localizaciones, antenas de radio, que son las que, do, por donde se reciben la, las señales y los datos de las naves, en Madrid, en California y en Australia. Sí, en Madrid, en, Madrid, en España. Eh, eh, bueno, pues están recibiendo eh, datos en tiempo real de las Voyager, de las dos todavía, eh, a una velocidad de 160 bits por segundo, y esto se lo pongo a las nuevas generaciones que me van a entender, bits por segundo, ¿vale? Eh, la fibra óptica que tenemos en casa de 300 megas, mega significa millones de bits por segundo, es lo que tarda en descargarte los vídeos de YouTube, ¿vale? 300 millones de bits por segundo. Las naves están enviando datos desde millones de kilómetros a 160 bits por segundo. Por ejemplo, la New Horizon ya los manda siempre a, a, a 1500 bits por segundo. ¿no? La tecnología pues, que, va, que va avanzando. Como les comentaba, la gran mayoría de instrumentos se han apagado, ¿no? Las, los, sobre todo los que tomaban imágenes porque consumen mucho, y se han dejado encendidos. Aquí están eh, principalmente lo, el, pues, el magnetómetro y bueno, los medidores de plasma y de, y de rayos cósmicos. Voy a hacer una cosita aquí, a ver si se ve. Vale. Esto me encanta, ¿no? Esto es un. En tiempo real, las estaciones de recepción de, de, de todas estas misiones, ¿no? Las antenas de Madrid, de Goldstone y de y Australia, en Canberra, en tiempo real. O sea, ahora mismo están encendidas. Pues aquí se puede ver, están transmitiendo. Y si pinchas aquí, te dice qué instrumento o qué misión está transmitiendo datos. Esta es la Maven, que es de Marte. Pues esta, por ejemplo, que es... La MMS, que no me acuerdo ahora cuál es. Será una de Marte seguramente. Y las Voyager están ahora mismo transmitiendo datos. a Esto me flipa. Esta es la parte un poco friki, pero me gusta mucho. Eh, a ver si puedo volver atrás. Okay. Y esta es un poco la posición en la que están ahora mismo. ¿Dónde están la, las naves? No sé si se ve bien. Esto es un poco el sol y los planetitas orbitando. Aquí tenemos Urano y Neptuno. Y aquí está Plutón. La New Horizon está por aquí. La Pioneer 11, la Voyager 1, la Voyager 2 y la Pioneer 10. La última señal que se recibió de la Pioneer 10 fue en enero de 2003, cuando estaba a 85 unidades astronómicas. Ya no se ha vuelto a recibir nada. Se cree que, pues, que seguramente el, el pequeño. La pequeña pastillita radioactiva que llevan estas misiones, que es la que proporciona energía a los instrumentos, suele ser una pastillita de un óxido de plutonio, que va haciendo un decaimiento radioactivo y es lo que genera energía. Son como pequeñas bombas nucleares, muy chiquititas. Eh, pues seguramente se ha, se ha agotado, ¿no? Ya, no, ya no se ha recibido más. Eh, la Pioneer 11, el último contacto fue incluso antes, fue en el 95, a unas 44 unidades astronómicas. Eso no significa que las naves no estén, las naves siguen ahí. La, en su trayectoria, la que tenían viajando. Eh, las Voyager sí que siguen enviando datos y seguirán enviando datos según las predicciones pues hasta 2025 aproximadamente. Esto es una locura, está batiendo todos los récords. ¿no? El último contacto que se ha tenido con la Voyager 2 fue en, en febrero de 2021. La Voyager 2 que tiene eh, la particularidad de que es la única que está, eh, digamos, esto es como si lo dividieras en dos mitades, pues hacia el sur, ¿no? Eh, eh, todas las demás están en la parte más pues, norte ¿no? del plano de la eclíptica estoy intentando que se me active el ratón pero no lo encuentro porque les quiero poner el último enlace bueno voy a hacer una cosa perdón y vuelvo a acceder es más rápido aquí está vale aquí está el ratoncito pérez quizás así lo vemos mejor Aquí estamos, ¿no? Este es el sistema solar, lo vemos, ¿no? Podemos acercarnos, el sol, los planetas, ¿verdad? Podemos un poco jugar con la orientación. Y para ver las misiones, las naves, tenemos que alejarnos bastante. Aquí está la Pioneer 10. Voy a girar un poco. Aquí tenemos la New Horizons, la Pioneer 11, la Voyager 2 y la Voyager 1. Como les comentaba al principio, si se acuerdan, la Pioneer 10 es la única que se ha ido en el otro lado, hacia el otro lado, ¿vale? en la dirección contraria y las otras misiones, la New Horizons, la Pioneer 11 y las dos Voyager están en sentido contrario. Y si se lo pueden ver aquí, este sería un poco el plano de la eclíptica. El plano de la equíptica es una manera así que in interesantona que tenemos los científicos de llamar al, al a donde están orbitando los planetas, ¿vale? O que queda más chachi si digo plano de la equíptica. Eh, y bueno, aquí un poco la, la situación actual. ¿no? La Voyager 2 está como hacia abajo porque para poder hacer un máximo acercamiento, a, cuando estaba ya en, en Neptuno, en el último planeta, eh, para acercarse a, a, a Tritón, o la luna de Neptuno, que estaba además inclinada, pues tuvo que, digamos, cambiar un poco el rumbo y irse hacia, hacia la parte sur, no, digamos. Y bueno, aquí sí tienen interés, pinchan en la, en la nave y les sale, pues, por donde están ahora mismo. La distancia a la que están, 22.700 millones de kilómetros de la Tierra. Esta es la velocidad que tiene, unos 60 kilómetros. Eh, perdón 60,000 mil kilómetros por hora 60 kilómetros por hora claro sí <laughs> ay señor eh, eso que estoy cansada ya y, y bueno pues esta esta herramienta que, que es, está muy muy entretenida y sobre todo para los niños que les gusta mucho no se puede jugar aquí de todo y, a, y también incluso irnos a a lo que queramos ver no y tienes mucha más información y ya te mandan a, a la correspondiente página web donde está la información de la, de la del objeto que quieras estudiar eh, y bueno pues esto es todo ya hemos terminado muchas gracias pues muchísimas gracias julia por esta charla tan tan interesante y tan evocadora diría yo ¿Tan larga? Eh, <laughs> Esta vez creo que ha sido un poco más bueno, corta que la anterior. Sí, pero no vas a cobrar más, ¿no? Pobre no, si la idea es hacerlas cortas, pero me enrollo mucho, no sé qué me pasa. Muy bien, pues eh, ahora tenemos un poquito de tiempo para, para unas pocas preguntas. Si quieres, eh, podemos abrir el fuego con algunas de, de las que nos han llegado por internet y así la gente aquí puede ir pensando qué preguntar, si no lo tienen claro ya. Y yo me estoy dando cuenta que me dejé las gafas en la cabina, o sea que esto va a ser complicado. Pero bueno. <laughs> eh, te quería preguntar si tienes opinión sobre todo ahora que. No, lo, lo leo perfectamente. Por <laughs> no, no. Eh, sí, porque mi memoria está peor que la vista. O sea que. <laughs> si, si, las, si se las puedo decir es porque las estoy leyendo. Eh, se acerca el Día de la Mujer y quería preguntarte tu opinión sobre la placa de las Pioneer y esta polémica que hubo, que de hecho ya lo hubo en su momento porque esta, estas placas además creo que la diseñó la mujer de la primera de esposa de Sagan, de Sagan eh, porque en esa placa aparece la figura masculina eh, con la mano levantada en un gesto de saludo y la figura femenina totalmente pasiva. ¿no? Entonces, mucha gente criticaba que parecía que era el hombre el que estaba dirigiéndose a los extraterrestres, el que tomaba la iniciativa de, de hacer el contacto, mientras que la mujer estaba ahí acompañando de forma pasiva. No, no sé si, si te parece que... Mm, como se suele decir, hilar muy fino o si crees que tiene algo de sentido la crítica. Hay que ver un poco también el contexto del momento en el que se hizo eh, y quizás bueno, los años 70 fueron bastante ¿no? Fue efervescentes en cuanto a feminismo y, y, ¿no? y movimientos mm. feministas, entonces no creo que, que haya ninguna m, intención de nada eh, y creo que a veces m, tendemos a sobreinterpretar porque estamos como muy susceptibles eh, últimamente, ¿no? Entonces todo es machismo, todo es no poner a la mujer en su lugar y, y sinceramente en este caso yo no le veo eh, ningún que no significa que lo pueda haber, porque bueno al fin y al cabo son personas las que están haciendo esas cosas y las que diseñan, incluido aunque sean científicos, ¿no? Podemos tener todos un sesgo inconsciente sin quererlo. Eh, y de hecho, bueno, ahora mismo, por poner una notita de, de, de algo diferente, eh, en las misiones, eh, bueno, pues yo me metí en una misión que se va a presentar a NASA, bla, 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 y una de las cosas que se tiende a hacer ahora mismo es hacer que los científicos que participan en las misiones hagan test de, de sesgos inconscientes. Es decir, hay unas páginas web diseñadas por, por universidades, eh, por psicólogos, por gente que estudia estas cosas, y te hacen una serie de test. Eh, donde tú respondes preguntas, haces clic en imágenes, te ponen imágenes de hombres, de mujeres, de personas de color, de personas pues, de otras etnias, etcétera eh, y tú en principio no, o sea no es, no es evidente que tú estás haciendo ese tipo de test eh, porque es inconsciente ¿no? y ellos miden por ejemplo rapidez en el que haces clic, eh, cosas así que tú no piensas que te estén midiendo y es interesante para ver un poco si tú tienes algún sesgo inconsciente, pues de raza, de sexo, de lo que sea. ¿no? Eso se tiene muy en cuenta ahora mismo, en la no. actualidad. Bueno, se va mejorando. A mí no me parece mal, porque además los, los sesgos inconscientes, primero son muy difíciles de cambiar porque son inconscientes. Es decir, tú no eres. Con... Yo, por ejemplo, me pasa muchísimo. No sé si te pasa a ti. A mí no. No, no a ti no, no te pasa, ¿no? Tú eres perfecto. Yo leo un artículo <laughs> científico, los científicos firmamos con el apellido. Yo soy de León, coma, J, punto. Yo puedo ser Juan o Julia. El que me lee no lo sabe, a no ser que me conozca personalmente. De manera inconsciente, tiendo a pensar que el que está escribiendo el artículo es un hombre. Y no me he dado cuenta hasta hace muy poco. Mm. Que a lo mejor llevaba iba al Congreso y decía, ¡ay! Pero si es Juana, no es José. Jolín, bueno, también es verdad que en nuestra área eh, acertarías la mayor parte de las veces asumiendo que es un hombre porque hay más, ¿no? Pero, pero eso está cambiando y uno sí. sigue ahí con ese sesgo, ¿no? Y sí, es, sí. es una cuestión pues, cultural, social, y es muy difícil sustraerte de donde has nacido, de donde has crecido, y de todo lo que te llega, el bombardeo constante de todas partes. Esta discusión yo la tengo mucho, entonces no me sigas por ahí, sí, porque sí, no, no. además tengo una hija, no, entonces un, sí, sí, me toca particularmente, ¿no? Está y bien, no, y está bien que, que así sea, ¿no? Y, pero bueno, hablaremos bastante más de esto el, el lunes, el día 8, porque. El lunes es 8 ya. Sí tendremos justamente una charla sobre las mujeres en astronomía, ¿no? A las que pues les animo a que participen porque va a estar muy bien, la va a dar Sandra Benítez. Ah, sí. Entonces... Sí, sí. Sí les animo que vengan, sí que es una muy buena divulgadora. Hablaremos más de, de este tema. A ver, ¿había, había una preguntita por allí, ¿sí? Vale, la, la pregunta es que si... Sí. Esa es buena, sí. sí. Y esa también la preguntaban por internet, así que yo... Neptuno. Sí, Neptuno la pregunta es que. si, si tenemos miedo de Orono y Neptuno, que no hemos vuelto, solo hemos mandado una sonda, decías tú, ¿no? que era la, la Voyager 2, y que no hemos vuelto a ir. Que si hay algún plan para ir a, a los gigantes helados. Pues, sinceramente, no sé por qué no se mandan más misiones a los planetas exteriores. Eh, es bastante costoso a nivel de, pues, de lanzamiento de nave, etcétera. Eh, pero estamos mucho más interesados en ahora mismo a nivel científico en las lunas porque ya se han mandado, con las que se han mandado, ten en cuenta que, la, por ejemplo, a Júpiter, la Juno eh, es reci muy reciente, ¿no? Y, y a pesar de que los datos que proporciona la Voyager son muy interesantes, los descubrimientos que se han hecho en las lunas, de, pues sobre todo eso, de Júpiter, eh, son tan interesantes, estamos tan obsesionados ahora con buscar otros sitios donde pueda haberse desarrollado algún tipo de vida agua líquida eh, orgánicos y, y nos tenemos que ir a, a las lunas ¿no? que es lo que lo que nos interesa ahora mismo yo creo que es cuestión de interés científico simplemente uh -huh. en mi opinión vale eh, sí por aquí La, la pregunta déjame que la repita sí. eh, la pregunta es que en estos días leyó una noticia de un cometa que se había quedado atrapado en la zona de troyanos y que si sí podía explicar un poco más sobre eso eh, pues si no eres más específica la verdad es que no puede ser <laughs> La, la noticia era como que habían observado un objeto que está en la zona de asteroides de Júpiter y que parecía que tenía propiedades cometarias como de, de emanaciones de, de gas como lo son cometas ¿no? bueno tú comentabas el otro día ah, en la charla que, es que la distinción sí. entre asteroides y cometas es un poco difusa no que hay, que hay objetos que son asteroides y luego se activan de repente y empiezan a mostrar propiedades de cometa porque empieza a sublimarse el vapor de el hielo del interior ¿no? sí no, puede ser perfectamente. Es que estoy pensando que nosotros estamos enviando un artículo a, y puede ser hasta el mismo objeto, o sea, pero estoy un poquito despistada. <laughs> eh, eh, bueno, en principio no se ha observado ninguna hasta donde yo sé ninguna actividad de tipo cometaria ninguno de los objetos de, de los troyanos de Júpiter La, los, los troyanos son bastante es una población bastante estable explicar primero lo que son los sí troyanos, los troyanos pues, perdón sí. se les llama así son dos nubes de asteroides que están orbitando junto con Júpiter en una región que se llama pues, los, los puntos de Lagrange son zonas de estabilidad dinámica eh, y si, si nos imaginamos que estamos viendo Júpiter desde su polo norte no desde arriba digamos y está el planeta girando y está, la, está haciendo su órbita alrededor del Sol. Eh, en su órbita alrededor del Sol, a dos puntos que están formando un ángulo de 60 grados y siempre se mantienen ahí. Se llaman puntos de Lagrange. Hay dos grupos de nubes, de asteroides, que coorbitan con Júpiter ¿vale? alrededor del Sol. Yo me voy moviendo y ellos siempre están a 60 grados. Siempre, siempre, siempre. Son poblaciones, como digo, son muy interesantes. De hecho, hay una misión de NASA que se llama Lucy, que se va a ir a visitar los asteroides, estos asteroides, y son muy estables porque están confinados por la gravedad del planeta, o sea, se mantienen ahí. Entonces, es bastante difícil y poco probable que se agregue un nuevo objeto, o, pero sí que pueda haberse detectado actividad cometaria en uno de estos troyanos, puede ser. No, no estoy al día, la verdad, no. no Nosotros hace poco estudiamos, de hecho, estudiamos un objeto activo que pensábamos inicialmente que podía ser un troyano en Júpiter eh, por la, la órbita que tenía en la posición y, y resultó que no, que, que era un tipo, un objeto que se llama un centauro, que son objetos que están entre Júpiter y eh, Júpiter, entre Júpiter y Saturno, eh, incluso Neptuno. Eh, tienen órbitas muy, 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 muy elípticas y los puedes pillar a veces. Te pueden parecer que están dentro de la población de troyanos, pero una vez que se lo observó más, se vio que no, que la órbita no coincidía. Y, y de hecho estábamos súper estasiados porque decíamos: ¡Oh, ¡Un cometa! ¡Hemos pillado un cometa! Pero no, no era. Entonces, bueno, pues me decepcionó un poquito. No lo sé, la verdad. No, eh. Lamentablemente intento estar al día de todo, incluso en mi propio campo, y es imposible porque no, no tengo tiempo, <laughs> no tengo vida, no lo sé. Si quieres Había luego lo, me dices dónde lo viste y te puedo buscar. Sí. No recuerdo, ¿había otra por aquí? Ah, sí, ahí. Es una errata que tiene. Es, sí, si Está perdón. preguntando, esto despertó interés también en el chat, hubo gente preguntando. Decía Julia, hablando de urano, que el objeto más frío y tal, menos 353 grados, bajo cero, pero son Fahrenheit. Sí, son Fahrenheit, es que me, me okay. equivoqué. No hice la transformación a Celsius y, y en vez de poner la F, puse la C. Perdón. Uh. No, 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 Muy bien. ¿Sí? <laughs> Esos colores... Déjame que le repita. Ah, perdón, sí. sí dice me que me le llamó que mucho que... la atención en las fotos los colores de Io y que si son reales esos colores que se ven en las fotos. Hay diferencias de color, pero realmente en esas imágenes que se hacen para un poco de divulgación eh, están intensificados ¿no? los contrastes para que bueno, pues sea más espectacular de lo que se observa. Pero sí se observan diferencias, diferencias en color que indican muchas veces no solo cambios en el brillo, sino en la composición, ¿no? Eh, y pone, tiene puedes tener diferentes compuestos no eh, desde sales de, de sulfuro hasta um, hielos de nitrógeno etcétera 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 ¿no? metano etano de todo hay, hay de todo eh, preguntan por internet si alguna de las misiones que has comentado eh, va a llegar a algún sistema planetario y que si sí, sí que cuando está prevista su llegada a un sistema planetario. Sí, entiendo que se refiere que sí, de, después de irse del sistema solar llegará a un sistema planetario. Bueno, eh, la verdad es que no lo puse. Mm, estaba previsto y se había calculado cuándo iba a llegar a la estrella más cercana después del Sol, eh, la ayer uno 1 o la 2, no me acuerdo, y creo que eran como 140.000 años o una cosa así, una locura, ¿no? Eso tenía que estar ahí viajando miles y miles y miles de años. Eh, pero bueno podría ser no en principio no están dirigidas hacia ningún sitio no eso se las va dejando eh, claro, llevan la inercia de si la estuviera yendo en esa dirección claro o sea efecto. no eh, se la llevan la inercia de la trayectoria que siguieron cuando hicieron el último sobrevuelo no pues la New Horizons pues, porque se fue a, hacia Plutón y, y, y se puede hacer pequeñas correcciones no para irse a otro otro objeto pero no es que las hayamos lanzado específicamente para ir a no sé a... Sirio o cualquier estrella. ¿no? Entonces, pff, no lo sé. Por casualidad podría ser, pero el espacio es muy grande. ¿eh? Y muy vacío. Muy vacío, sí. Muy, muy vacío. Pregunta BS de Viana, que si sí, eh, se han llegado a ver esa, eh, esos penachos de agua como los de Encelado, si se han llegado a ver en Europa, que querés recordar que sí. Sí. Eh, eh, y no me acuerdo qué misión. Es, eso fue, eh, Creo que casi Eso ni fue un, un reanálisis de Galileo. Sí, y, que eh, después de verlo de exactamente. Lado, eh, por eso comentaba lo de que ahora mismo estamos reanalizando imágenes sí. de misiones antiguas, ¿no? como puede hacer la Galileo, incluso las propias Voyager, ¿no? con nuevas tecnologías, ordenadores potentes, métodos para detectar determinadas cosas. Eh, y sí, sí que se han encontrado en, en Europa, pero eso, analizando imágenes antiguas de, de misiones antiguas. ¿no? Uh -huh. ¿Algún otro punto por aquí? Sí, allí. Y vamos a ir terminando ya con sí. esta. La explotar. Ah, perdón, Uy, si me siempre, Que si la, la exploración de Marte parece que está dirigida a explotar ese planeta y que si la, la investigación de otros objetos eh, también tiene ese fin de, de explotación. Mm, bueno, yo no creo que Marte tenga... Sí, un poco sí, ¿no? Hay, hay un cierto interés más allá de, del puro conocimiento científico y es que nos puede servir de... ¿Se puede decir Sí. <laughs> Al, a los humanos, ya no era <laughs> horario infantil, ¿no? eh, Bueno, ahí también un poco de interés en la exploración de las lunas, ¿no? en, en todo el tema de potenciales fuentes de, de recursos para, para la vida, ¿no? el agua, los orgánicos, etcétera. Quizá lo, siempre que lo que tenemos más cerca y más a mano, igual que los asteroides, ¿no? un poco de, un punto de vista de, de explotación, ¿no? de recursos, eh, sí puede ser. ¿no? La verdad es que nunca lo había pensado desde, desde ese punto de vista. Pero es una buena reflexión, ¿no? El resto de, de misiones, bueno, que las misiones a los gigantes gaseosos, es que son es inviables, o sea, ahí no podemos irnos a hacer nada, quiero decir, más allá de estudiarlos para, para entenderlos, comprenderlos y ver, y ver de qué están hechos, ¿no? Pero un poquito de interés también sí que puede haber en el tema de las, de las lunas y va un poco al hilo de lo que preguntaba el, el, el compañero, ¿no? de, de porque no volvemos a los gigantes exteriores ¿no? y nos estamos enfocando solo en esas lunas ¿no? esas lunas con corteza de hielo y posible océano helado debajo no también hay un poco de interés ahí creo uh -huh. bueno, bueno venga la última por aquí Muy buenas. ¿Por qué cree que es importante rescatar este tipo de obras de divulgación como, como la de Calzagan? Porque creo que hizo un trabajo impresionante y de hecho, eh, yo he visto la nueva versión, con todos mis respetos a Neil Gras que me gusta muchísimo. Eh, me parece que no está al nivel de, de lo que hizo Sagan. Sagan eh, consiguió sin grandes alaracas y sin grandes tecnologías y sin grandes ordenadores para hacer imágenes espectaculares sin nada, sino simplemente con lo que se estaba haciendo en ciencia en ese momento, eh, que se enganchara una generación entera de, y bueno, y seguro que muchísimos compañeros, no es mi caso porque a mí me pilló un poco tarde, pero, pero bueno, el otro día estaba Javier Licandro ¿no? dando una charla que fue mi director de tesis y yo sé que él se emocionaba, ¿no? porque él, él creció con, con Cosmos. Y, y fue Cosmo lo que lo enganchó a volverse astrónomo, ¿no? Y, y entonces creo que es súper importante siempre eh, la gente que ha hecho las cosas bien y que ha hecho cosas como Sagan, que hizo muchísimas más cosas además de Cosmo, ¿eh? Y escribió muchos libros y fue un gran, gran, gran divulgador, eh, que se rescate y se revisite y, y, y se lo ponga en... Más allá de que se celebren pues, aniversarios, ¿no? eh, se hagan ciclos de y conferencias, ciclos y exposiciones y, esto, ¿no? y esas sí. cosas. No, no, lo, ve, que es no lo ven mal, ¿no? No, no, yo de hecho he disfrutado mucho viendo los episodios de Cosmos eh, otra vez. ¿no? Eh, y bueno, una cosa, por ejemplo, al inicio de la, cuando estaba preparando la charla, pensaba, bueno, lo enfoco hacia la parte de ciencia, porque podría ser una charla solo con los avances tecnológicos que ha habido desde. Esas imágenes de las salas de control del JPL con los científicos fumando. ¿Vale? <laughs> Uf, y todos fumando, eso es lo primero. Los monitores, los monitores de, 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 de fósforo, o sea, con, la, con las letritas verdes en la pantalla, ¿no? Los, los bandos de control, botones, parecía trecho. O sea, parecía todo falso, falso, de verdad. Una cosa cutre. Sí, no lo sería. Fantástico. <risa> ¿Cómo, <risa> ¿Cómo, cómo cuando iban, la, cuando <laughs> se iban las cámaras iban a la verdadera. <laughs> Pero yo digo, <laughs> es que Dios, no, por favor, si sí, no conspiranoicos, <laughs> no, por favor. Eh, y eso sigue funcionando. Mm. Esas sondas siguen eh, emitiendo datos y, 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 y siguen funcionando, ¿no? Eh, Mira, sobre esto, igual yo, a lo mejor me gustaría añadir una cosa, ¿no? Que también lo suelo decir cuando. Cuando hablamos de, de la exposición que hacemos y tal y por qué rescatar esta obra 40 años después, es que hay cosas también que son eh, que son atemporales. Hay valores que transmite que, que no envejecen eh, y sobre todo los que tienen que ver con el fomentar el pensamiento racional. Estaba viendo una noticia eh, ayer que me, me me enfadó mucho y me puso muy triste eh, sobre que en Francia eh, la tercera parte de los profesionales sanitarios no han querido vacunarse, no se han vacunado todavía y están eh, de hecho las autoridades diciendo que, que por favor hagan el favor de vacunarse, que lo, lo necesitamos. ¿no? Y eso me hizo recordar que Francia es uno de los países donde más auge tiene pues terapias como la homeopatía, que de hecho Boirón, la gran multinacional de la homeopatía, eh, es francesa. ¿no? Entonces eh, yo creo que no es casualidad que, que sitios a lo mejor donde uno dice, bueno, no hace daño, no hace daño. Es verdad que estas cosas no hacen daño inmediatamente, pero el fomentar un, un, una escuela de pensamiento, un tipo de pensamiento... Mágico o, o pseudocientífico, hace que al final pasen cosas como estas: que cuando realmente hay algo importante, no hay una crisis como la que estamos viviendo, pues la gente desconfía de, de la ciencia y no tiene una actitud eh, racional ante los problemas. ¿no? Y yo creo que esto era algo contra lo que Sagan luchaba mucho. Él hablaba de, de la astrología, porque en su época no estaba de moda la homeopatía, pero hoy en día la astrología nos da un poco igual, no, 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 no nos importa. Pero es el. Es el mismo perro con otro collar. Eh, son formas de, eh, ¿no? de superstición de, que, que al final lo que hacen es erosionar la capacidad racional del, de, bueno, del pensamiento humano. ¿no? Sí. Eh, de perdón, homopatía. pero es que me, me enfadé de mucho la homeopatía y... no voy a decir nada, porque y... se me ocurrió comentar algo en Facebook una vez y me metí en un jardín del 15. Sí, o sea, yo me acabo de no. meter en un charco. Me Fuera. Me a, me <laughs> yo no digo por nada lado, porque. Pero, porque pero no es se que puede. vi esta noticia ayer y me, me enfadó un poco. Y dije, bueno, pues, yo te comentaré una anécdota que mi, mi pediatra me recetó un jarabe homeópata que le estuve dando a la niña una semana sin saber que era homeopatía. Mm. Y, y vi un documental y vi en los laboratorios <laughs> y me fui a la despensa. Corriendo y saqué el jarabe y digo, no me lo puedo creer. Te la colaron. <laughs> me la han bueno. metido, pero bien. Y no funcionó, también lo tengo que decir. Eh, en fin, bueno, que. <ríe> <ríe> lo siento. Pero que tampoco hizo daño. No le hizo nada porque María agua con caetera. azúcar <ríe> 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 y estaba encantada. No sí, sé, <laughs> no se estaba encantada. Si no te hace nada, no sé por qué se mete. Sí, sí, el, el agua con azúcar más cara de que he comprado nunca, también te lo digo. <laughs> Bueno, Julia, que también está la gente en internet diciendo que ha disfrutado mucho la charla. Te dan las gracias. Yo bueno, también gracias, me quiero sí. sumar a eso. Creo gracias. que ha estado muy bien. Gracias muchas por gracias. venir. Que con este tiempo digo mm. no va a venir nadie sí, pues <laughs> sí, con mira. este clima. Gracias, gracias a todas por venir. Eh, nos vemos ya les digo el lunes para celebrar el Día de la Mujer, pues a nuestra manera, hablando de, de mujeres en ciencia. Y nada, les recuerdo que ahora ya no salimos por la, la salida de atrás, la de servicio. Ahora ya salimos por la entrada principal, ya como señores, como señores, como señores. Señores. Sea, se que, debe. Vale, gracias, adiós, buenas noches. Muchas gracias.